Hola, ¿qué tal amigos de Arriba el Telón? Soy su amigo Hugo Enrique, arroba Hugo Kekanais en todas las redes sociales del programa arroba Arriba el Telón Off. Y hoy estamos de visita, ya lo vieron, en la Casa de los Famosos México. Por primera vez abre las puertas la Casa de los Famosos México, que inicia este domingo 21 de julio en punto de las 8:30 de la noche a través de las estrellas. Sin duda alguna, un fenómeno que, bueno, revolucionó los reality shows nuevamente después de 20 años, después de vivir un Big Brother, que fue el primer fenómeno que yo recuerdo de convivencia, de aislamiento, un experimento social le llamaron en aquel momento. Y ahora pues la Casa de los Famosos México 2024 tiene el reto, de superar a esa versión 2023 que sin duda rompió esquemas. Pues estamos en este lugar que los que se hicieron más famosos, esos 14 habitantes que estuvieron en la edición pasada, pues ahora ya son unas celebridades. Y vamos a ver ahora cómo se comporta todo esto. Ya nos comentaron ahí que va a haber seguramente una sorpresa en el nombre de los cuartos. Ya hicimos un recorrido por toda la casa, el confesionario, el gimnasio, bueno, ¿qué más? Mejor no les cuento y vayan a ver este recorrido, los invito a ver este recorrido en este programa especial de la Casa de los Famosos México para Arriba el Telón. Soy Hugo Enrique López, amigos, y vamos a ver, acompáñenos a este recorrido por la Casa de los Famosos México. Esta es la primera vez que se abre la puerta de la Casa de los Famosos México. Estábamos diciendo con los chicos que este es el jardín donde vemos todas las cosas, estrategias, morbos, críticas, donde se pica el uno con el otro. Pero en esta casa especial hoy vamos a tener una fogata. ¿Qué va a pasar en esta fogata? ¿Qué les da la fogata? Calor. ¡Ay, calor! ¡No! ¡Romanticismo! ¡Pasión! ¡Calor! ¡Pasión! 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 No. Entonces creo que esta es parte importante que Paul en este caso lo tomó el año pasado y él cocinaba muy rico hasta que bueno, lo sacaron y cuando lo sacaron ya no había comida. Pero ¿cómo cocinamos? Con las de igual en el patio también va a haber todas las partes de las estrategias deportivas que tienen que hacer para ganar la prueba de líder y así poder juntar su dinero para comer. Si no hay dinero, empiezan los problemas. El primer contacto de los 14 habitantes donde se presentan, empiezan a decir yo soy buena, simpática, cariñosa, amable, y eso es el primer día, porque después de ahí ya todo lo que dijeron en esa primera noche, ya todo se descontroló. Pasamos a nuestro sillón, importantísimo, que hoy en esta temporada tenemos una pantalla enorme en donde realmente lo vamos a ver ahora sí vertical, de cuerpo completo, en donde yo creo que aquí es el miedo, el temor, porque aquí se sientan y es la nominación, ¿no? O sea, ¿quién está nominado hoy? Y es creo que una de las pocas veces que vemos a los 14 habitantes todos juntos con carita de miedo al principio y después de... ¿Cómo se podría decir para no decir, oye, ojalá que se haya la nominada y que esté, o sea, que todos se hayamos nominado para que la expulsen? Aquí creo que pasa todo y es el único contacto que tienen con la realidad. Si me aguantas un ratito. Pues no sabes que más puedes ocupar la pinche sala de la casa, güey. Ya te quieres acostar ahí, güey. Claro.
Yo, por ejemplo, personalmente no podía, porque estás como así, tipo, haciendo tus cosas y el que se está lavando el diente y así, me parece medio fuerte, pero vamos a ver cómo se arreglan nuestros habitantes. Seguimos. ¿Cómo van a estar? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. ¿Todo? ¿Le estoy explicando todo? ¿Sí? Es que nos grabamos los de atrás. Ah, claro, tienen que ir rotando. Sí. ¿Los demás han realizado su testa? Sí, claro. Yo creo que sí. Va a ser 350 recorridos. Sí, la hago uno por cada uno si quieren. Estaría perfecto. En las habitaciones todavía, como dicen, está en construcción, entonces no vamos a poder entrar. Y aparte de eso, que creo que esa es como la novedad, la exclusividad para el 17, Rose, en la prensa o el programa. Bueno, ahí Ceci, ahí a lo mejor cambiarán de, en lugar de Team Cielo y Cuarto Cielo y Cuarto Infierno, a lo mejor le cambian nombre. ¿Podría ser esa la sorpresa? Podría ser sala sorpresa, la verdad. Ajá. El 17 me dice, ¿no, Rose? El 17 en la rueda de prensa. ¿El que 16 a las 6 de la tarde o el 17 de la mañana? Ok. Pero cualquier duda lo pueden consultar conmigo. Es la casa que me firmaron. Sí. No, okay, pero para que conozcan la casa. O sea, digo, las habitaciones. O sea, no, y el nombre, ¿no? Y el nombre y todo, más adelante. Eso va a ser, creo que, la sorpresa del 17 que le estoy preguntando, o el 21 en el estreno. Sí creo que hay un nombre, o sea, yo ya la vi, ahí sí, bien chismosa, y van a ser, sí, 7 y 7, son 2 habitaciones. ¿Y después me faltó algo? Estaría padre que hicieran algún sorteo para que no escogieran ahora, ¿no? Sino que les tocara como... O sea, tú dices que sortearan. Que sortearan las... Y que los integrantes sea por base de sorteo y no por cómo corren. Exacto, porque... Para que no se preste como... Porque entonces yo ya voy tanteando con quién... Y pero te empujo, te hago un tacle para llegar. A lo mejor para que no se preste al famoso pacto que tanto se decía, ¿no? Que habían hecho previo los del Team Infierno. Y ponle que hagan pacto. Ajá. Yo, por ejemplo, si no hago pacto con nadie, y cuando yo digo voy para allá, aunque te pongas, o claro, sea, te quito, me explico. Aunque estén en diferentes... No me importa el pacto. O sea, pero sí creo que también las habitaciones definen todo lo que va a pasar en la casa, como... las broncas, y estaría buenísimo que si haya siempre alguien, un frijolito en una habitación que sea sí. El que diga no estoy de acuerdo aquí. Yo creo que tenemos una casa con 14 habitantes muy polémicos, muy diversos, de personalidades muy distintas, y creo que todos estamos, bueno, tanto nosotros como ustedes o las redes, están muy emocionados de poder empezar a descubrir. Claro. Porque todos, como dije, en la primera cena todos entran y son divinos, somos amigos, vamos a llevarnos todo bien, te quiero, felicidades. Ante toda la amistad, vamos a tener comunicación, respeto, valores, o sea, todos decimos lo mismo el primer día y brindamos, y champán y todo, y al segundo día, al tercero, es, ¿viste lo que dijo en el brindis? O sea, entonces yo creo que es... Que va a ser interesante. Amigos de Arriba el Telón, pues esto fue la visita a la Casa de los Famosos México. Los invito a que no se la pierdan, pues a partir del 21 de julio, domingo, por Las Estrellas. Tampoco se pierdan Arriba el Telón, porque les vamos a estar llevando todo lo que ocurra, pues a través de este reality, que va a ser el reality del momento, seguramente, así como fue en el 2023. We'll be right back.
Arriba el telón y continuamos en este programa especial de la Casa de los Famosos. Van a la cabina. Estamos a punto de empezar la conferencia de prensa donde van a dar a conocer dos celebridades más, dos habitantes más de esta, pues de este fenómeno, como lo mencionamos, de la casa más famosa de México. Ya vieron el recorrido por la casa y ahora vamos a ver quiénes serán estos dos habitantes que van a revelar el día de hoy. Y pues más novedades, más noticias que nos va a dar la productora Rosa María Noverón y reglas, a lo mejor también, no sé si el cuarto infierno y el cuarto cielo van a cambiar de nombre, creo que eso hoy lo sabremos y en un rato se lo vamos a dar a conocer. Soy Enrique López, arroba Bukinais, de Arriba el Telón, arroba Arriba el Telón o todas las redes sociales, y continuamos, vamos a ver lo que sucede en la conferencia de prensa. Felices de estar aquí. Regresamos a las galas semanales por el 5 para hablar de absolutamente todo bien y lo que sucede en el día a día con nuestros habitantes. Vamos a tener, escuchen esto, todos los resúmenes, actividades en vivo en nuestras galas, así que se va a poner bueno. No, se va a poner buenísimo. Ya vieron lo que fue de la primera, esto está completamente renovado. Y los lunes está la prueba del líder que ya conocemos. Los martes y jueves tenemos la prueba semanal para saber ¿Qué cantidad de presupuesto es con el que van a contar para la comida, que ya saben ustedes es muy importante, y además la cena de nominados. Y los viernes estará la salvación y el inicio de las fiestas temáticas que, como siempre, ponen a todo el mundo a bailar y muy buen sazón en esa casa. Así es, pero bueno, también hay nuevas dinámicas, por supuesto que renovamos algunas cosas y esta temporada regresa con todo, pues va a existir el robo de la salvación y un duelo completamente en vivo. Y por si fuera poco, en los domingos de eliminación, además de la dinámica de posicionamiento que ya conocen, vamos a tener algo que se llama el sinceramiento. Fíjate, se hace falta no nada más dentro de la casa. Y si quieren conocer de qué se tratan estas nuevas dinámicas, no se pueden perder desde la primera semana la Casa de los Famosos México, porque los vamos a sorprender de verdad muchísimo. Y van a lograr junto con todos nosotros, y ustedes principalmente, lo que se generó en el 2023. Y como les prometimos al principio de esta conferencia, llegó el momento más esperado por todos los habitantes. Comenzará mañana el proceso de aislamiento y hoy es el día para anunciarles a dos celebridades más. Nos faltan otras dos. Así que 14 en total habitantes entrarán a la Casa de los Famosos México el próximo 21 de julio. ¿Quién más nos faltará? ¿Hombre, mujer? ¿Quién es? Mira, yo sé que el día de hoy vamos a revelar a dos. Sí. Un hombre, una mujer. Uno con sangre muy, muy caliente. ¡Oh! Sangre. Bueno, ok. Y, pero aparte tiene sangre caliente, pero tiene sangre asiática. ¡Ay! Qué raro. Qué combinación, ¿no? Sushi con guapo. Con moros con cristianos. Con moros con cristianos. Digo, con mojito. Con un mojito. Mojito con sake. Y aquí México también. Y otra, lo que sí les digo que es grandota. ¡Ah, me gusta! ¡Es de la mía! ¡Es nuestra! ¡Es de las tuyas! Bueno, vamos a comenzar con ella. ¿Les parece? Ella es actriz, es cantante, con casi 8 millones de seguidores en Instagram, TikTok, polémica, aguerrida, confrontativa y dispuesta a todo para ganar. ¡Ahí viene ganadora! ¡Véntase para acá, mi reina! ¡Bella! Aceptaste el reto, por favor, pásate, Gala. Ya se escuchaba el nombre. Ya se escuchaba el nombre de Gala. Pero dinos, ¿por qué? Pues porque la situación del país no está como para andar negando trabajo, ¿estás de acuerdo? Me encanta la idea. ¿A poco no? Fíjate que yo estoy a dos de soltar el micrófono y meterme a la mesa. ¡Vámonos, vámonos! Y dije, no. Mejor le doy al pozole los fines de mejor semana. Mejor en hoy. Sí, vendo pozole los fines de semana también. Oye, ¿qué vas a entregar tú a la casa? Todo. Vengo dispuesta a todo. No tengo nada que perder. Ajá. Entonces, estoy muy agradecida, muy feliz por este proyecto y me siento preparada.
¿Sí? ¿Te vas a divertir? Me voy a divertir, yo siempre me divierto. Es que ¿sabes qué? Me encantó que le pregunté a otros dos habitantes. Uno dice, no, yo voy a entregar el humor. Yo voy a entregar puro positivismo. Y yo, ¡no! ¡Nada! No, no, pues yo no les voy a mentir. Yo soy todo en todas partes al mismo tiempo. Ajá. O sea, me puedo enojar, puedo estar feliz. Y pues somos seres humanos, ¿no? Y eso es lo que viene a proyectar este proyecto. Entonces, pues no, van a vivir de todo. Pues ahí te veremos a partir de este fin de semana. Bienvenida. Gracias. A disfrutar, se ha dicho, total. Gracias. El siguiente habitante también es actor, cantante, joven, extrovertido, seductor, coqueto, ojo güero, combinación, como les decíamos, sushi con sake. Oye, pero cuánta guapura hay aquí hoy. Oye, tú, mi hermano, pero tú, ¿qué es lo que le vas a dar a la casa? Lo vamos a un mes. Sazón. ¿Qué mucho le vas sazón a poner? Mucho sazón, mucha azúcar. Costura, mucha azúcar, como diría Miseria. Cuéntanos esa combinación. ¿Tu madre es cubana, asiática o tu papá? Es una historia larga, yo creo que es algo digno de conocer de adentro, pero un poquito es por parte de padre asiática, ya, por parte de madre española cubana. ¡También! Andamos manejando lo español. Te manejamos el azúcar con soya. El azúcar con paella. ¡Ah! Oye, guapísimo, ¿y qué es lo que le vas a aportar tú a la Casa de los Famosos México? Más bien que no. ¡Ah! Entonces, nada, aquí le vamos a poner un poquito de alegría, un poquito de sabor, un poquito de buena onda, sus bromas, sus chistes, su mirada, su tembleque. Oye, yo tengo una duda, cosita. ¿Hay algo que de plano alguno de los dos está ya clarísimo que no va a hacer? O sea, que dicen, este es mi límite, de aquí no puedo cruzar. Ajá. A ver, ¿entras con novia o...? No. ¿Soltero? No, soy soltero. Ah, bueno, soltera. Soltera, yo soy de México. Ajá. ¿Ustedes creen que los pusimos juntos sin querer? Ah, no sé. Bueno, por ahí dicen que para mí, llego a grande, ande no ande. Llego a grande. O caballo, depende. En mi caso yo pongo yegua, pero bueno. Llego a grande, como se dice. Sí. Llego a grande, ande o no ande. Ok. Es lo eso mismo es de. Dinos algo, porque la pregunta que te hizo Dalis me parece muy interesante para los dos. ¿Qué es lo que no están dispuestos a hacer? Lo que no. Híjole, no sé, yo tengo un tema con el cabello humano. O sea, entonces no estoy dispuesta a pisar pelos en bendito, la regadera. Bendito, ya no entró contigo Lorena Herrera, porque fíjate nomás, cuando tú, ¿a qué llegas? Sí, mucho asco. ¿Sí? ¿Te da? Me da mucho asco en los pelos, de verdad, tengo un conflicto con eso, entonces... Creo que voy a tener temas en la ducha. Ya, regadera. Oye, pero hay caída de pelo normal de la vida cuando uno se baña, o sea, es natural. Sí, pero juntas. Pero ¿qué vas a hacer? Pues limpia. No me va a quedar tanta más que agarrar esos pelos. O sea, que me causa tanta fobia, de verdad. Es una fobia que tengo que trabajar. Porque cada vez empeora más. Ya. Entonces eso me cuesta mucho trabajo, pero vengo a trabajarme como persona este reality. ¿Y sobre todo lo que no estás dispuesto a hacer? No sé, yo creo que hay límites que uno no debe cruzar, a pesar de que hay situaciones adentro que te pueden poner. ¿Cómo cuál? No sé, a veces las cosas se calientan demasiado, a veces alguien te puede provocar un poquito de más. ¿En pelea? Bueno, quién sabe, sí, puede haber. No, no pelees. No, yo no voy a pelear, eso es lo que digo, yo no voy a hacer eso, yo no estoy dispuesto a llegar a la pelea. Claro, a pesar si te llega a un límite con la violencia, si con alguien algo, llega con algo, yo estoy dispuesto a, no, mira, no. Ahí yo no llego. No engancharte, pues. Ajá, no entran tanto ahí a lo que yo quiero. A mí me encanta cuando dicen, no, eso no. No me voy a enganchar. La otra viene enganchada. La amor y paz, la guerra en el... Sí. Muy bien. Seguro nuestros compañeros de la prensa, pues, tienen bastantes preguntas. Así que, por favor, adelante. Nos hacemos un poquito, si gustan, aquí. Hasta aquí, ¿verdad? Primero, si pasan gala y ya... Hola amigos de Arriba el Telón, soy Hugo Enrique López, arroba que nice en redes sociales, arroba Arriba el Telón off. Terminando conferencia de prensa de la Casa de los Famosos, revelaron dos habitantes, Gala Montes y Xian Chong, que entrarán,
es el 11º y 12º habitantes, dieron a conocer pues algunas novedades, algunas sorpresas también, que fueron pues básicamente las más importantes, las de estos habitantes. También hubo pues varias preguntas, tanto directamente de la Casa de los Famosos, como a lo mejor de la salud mental de Gala Montes. Se tocó este tema que creo que es muy relevante, y vamos a ver esto que fue lo que sucedió en la conferencia de prensa. Continuamos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se fue el rollo? ¿Qué dijeron? ¿Y hasta cuándo estás dispuesta? ¿Hasta cuándo? Pues es que somos actores, bebé. Entonces estamos dispuestos a todo. Somos muy vulnerables por ese lado, al menos yo. Entonces, como les digo, estoy dispuesta a involucrarme, dices, con él. ¿Esa era la pregunta? Con todos. ¿Con alguien? ¿Con alguien ahí adentro, dices? O sea, como de relacionarme de novio con alguien. Claro. Pues mira, no sé por qué. No me gusta mezclar eso con el trabajo, pero uno no sabe. Luego estás allá adentro, mira, el Cian está bien guapetón, me cae bien. En una de esas, uno nunca sabe. No. Uno nunca sabe, mi amor. Uno nunca sabe. ¿Tú qué dices? Mira, un poquito por la cuerda de Gala, somos actores, estamos en un show. Ya nos besábamos en la novela, pues, muchas veces, nos conocemos las lenguas. Hay barreras que se rompieron ya hace ratito ya, sí. Y aquí hay un cariño, obviamente, trabajamos, somos actores, esto es un show, no hay que olvidar que esto es un show. Estamos dispuestos a hacer el show para llegar hasta el final y ganar, que es lo más importante aquí. No tanto el premio, es ganar algo, que es lo importante. Una decisión que tomáramos en conjunto, como les dije, yo terminé de trabajar, me ofrecieron esto y dije, lo agarro, ¿no? Ahora sí que tuve que agarrar valentía, pero obviamente estoy tratada psicológicamente desde con una psicóloga desde hace muchos meses, trabajando este encierro y las cosas que podrían suceder ahí. Obviamente he desarrollado herramientas, quiero pensar, para poder estar ahí adentro, pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil, ¿no? Me gusta hablar de mi historia porque sé que vivimos ahorita en una época en la que todos los jóvenes tenemos depresión, tenemos ansiedad y nuestros padres no nos creen. Entonces, si alguien se puede identificar conmigo adentro de la casa con lo que estoy viviendo, yo ya gané. O sea, para mí ese es un premiosazo, la verdad, y solo voy por eso. Listo. Amigos, y pues aquí justamente fue donde revelaron a Gala Montes y Cian Chong como los dos habitantes de la Casa de los Famosos. Pues continuamos, vamos a ver esta nota. Y soy Hugo Enrique López, arriba el telón. Hola, Alfonso White. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de verte. Igualmente. De haber compartido mesa contigo. ¿Verdad? Nos tocó ahí. Sí. Oye, cuéntanos, platícanos. ¿Vienes porque eres maquillista de Galilea? Ajá. Sí, ¿verdad? Bueno, empezamos hoy este nuevo proyecto que nos tiene muy emocionados, La Casa de los Famosos, temporada número 2. Y pues como ya es costumbre, pues Galilea como conductora. Y pues soy parte de su equipo. Ajá. Y nada, estamos como muy contentos todos los que estamos alrededor de ella para que luzca espectacular. Vamos a dar un giro, vamos a dar varias sorpresas. Como en cada reality siempre hay un ADN, hay una esencia de ella, pero siempre va mutando, va cambiando para que no sea lo mismo de que hicimos en Pequeños Gigantes o que hicimos en la temporada anterior. Entonces siempre en mancuerna con la persona que la peina, que la viste, etcétera, nos reunimos para armar los looks y pues esperemos que les guste como hasta ahora les ha gustado. Sin duda alguna, Galilea, una de las, pues de las estrellas, porque es una de las estrellas y de las conductoras más importantes y más queridas de México. Creo que más queridas que porque también tiene haters, pero alguien que es querido siempre lo va a tener, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que es parte de, ¿no? Sin duda, Galilea pues es una mujer que se la sabe de arriba abajo en la conducción, que por eso está ahí, y yo creo que sin duda es la conductora más querida de México, y me atrevería a decir que de otros países de Latinoamérica. Y pues bueno, creo que las opiniones
en las redes sociales, pues son diversas y eso es lo que le da la sal y pimienta y el sabor a esto. Oye, y de respecto a la Casa de los Famosos, así, ¿quién, si nos puedes decir, como quién te agrada de hasta los que, hasta lo que hoy han dado a conocer? Bueno, ¿quién de los conozco habitan? A casi todos los que van a estar ahí, me gustan muchos de los participantes, me cae súper bien Shanique, Galavaro yo creo que es una gran integrante, Cian también, nada... Yo creo que todos me caen bien, a todos los conozco, pero siempre adentro hay sorpresas y pues bueno, que lo den todo y que gane el mejor. Ahorita de entrada, ¿tú quién dices? Yo, a mí me gustaría, no sé por qué, a lo mejor has convivido con él o con ella. No sé, porque todavía como faltan personajes por revelarse, entonces ya el domingo que los conozcamos a todos, pues ahí ya irán saliendo, surgiendo los favoritos. Amigos de Arriba el Telón, y pues repiten en esta ocasión Diego Derice o Dalis Ramírez, y vamos a ver esta entrevista con Diego Derice y regresamos aquí a Arriba el Telón. Diego Derice, ¿cómo te sientes en esta presentación, conferencia de prensa? Feliz, feliz, es un proyecto enorme que se hizo esperar todo un año, entonces muy, muy gustoso ya de comenzar de nuevo y como siempre, con la mejor actitud, estudiado a tiempo, que es lo único que podemos hacer, después de ahí lo que suceda, somos fichas en un ajedrez enorme, pero muy contento de esta segunda edición. Oye, sin duda alguna, Diego, yo creo que un parteaguas en tu carrera, ¿no? Porque eres súper talentoso como actor, me tocó verte en El Exorcista, por decir un ejemplo, que fue lo último en teatro que hiciste, pero esta faceta te ha ayudado también más a crecer, ¿no? Y a tener esa exposición. Fíjate que hay mucha gente que no le gustaría, fíjate que gran parte de mi carrera, que es artes plásticas, es en solitud, es yo solo en mi taller, sin que nadie me esté chingando. Molestando, quise decir. Pero en esta parte que sí te expone al público, la verdad es que muy agradecido con, por supuesto, el impacto que ha tenido, ¿no? La primera temporada. No me gusta usar la palabra parteaguas porque le adjudica una responsabilidad enorme al proyecto. A mí me gusta la palabra experiencias. Y sin duda, la primera temporada fue una gran experiencia en mi vida que ahora me toca, pues, vivir como nueva experiencia porque no sabemos qué va a pasar en esta segunda. Y muy, muy agradecido. Muy bien. Justamente, bueno, quiero retomar, hace rato te preguntaron, a veces es bien fácil criticar, pero yo también soy comunicador y creo que no está padre, no esa parte, porque no es sencillo poner, conducir a nivel, pues, lo acabo de decir, masivo, ¿no? Y creo que es una gran responsabilidad y por algo está aquí Pablo Chagra, y no es por hacer la barba ni mucho menos, pero creo que... Mira, yo creo que mi Pablito no necesita que nadie salte a defenderlo, así que no me gustaría opinar desde este punto, pero sí, la gente que está en donde está normalmente es por su talento y en este caso Chagra, si algo peca de, es de talentos. Últimamente se habla mucho y, bueno, nos ha tocado, no sé, casualidad, de la salud mental. Ya se ha quitado mucho ese tabú y qué padre, ¿no? Que pueda decir Gala Montes, es que yo estoy en tratamiento y que pueda entrar con todo ese padecimiento. Lo que pasa es que antes se escondía mucho eso por prejuicios, ¿no? ¿Qué opinión a lo mejor? Mira, yo creo que mientras tú estés en equilibrio, llámale un tratamiento médico, llámale terapia, llámale psicoanálisis, gestalt, amor propio, plática, no sé, coaching, como lo mencionaba otro de los habitantes. Hagas lo que hagas que te sume a ti. Lo demás, te vuelves de pronto ya una persona tan entendida de ti mismo que al parecer eres como un coche blindado, ¿sabes? O sea, te pueden tirar las peores balas y son como roces. Yo creo que es muy valioso apuntar hacia un tema de salud personal y mental y que gracias a Dios, como dices, cada día es mayor. Los prejuicios puede que no se acaben nunca, no te tendría por qué importar, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí, pero ¿tú crees que supere la primera temporada de la Casa de los Famosos México esta? A mí no me gusta entrar con ningún tipo de expectativa a ninguna experiencia porque entonces ya me puedo yo mismo meter el pie en el camino. Yo creo que va a ser una gran segunda temporada. Yo, gracias a Dios, en mi sueldo no está el tener que superar el rating de la primera.
ahí está muy fuera de lo que dice mi gafete de conductor. Entonces, ojalá y sí, ¿no? Por el bien de todos. Hay muchísima gente trabajando detrás de este proyecto. Entonces, ojalá y para todos sea una gran experiencia, para mí y Alves. Por favor, invita al público, Diego Derice, de arriba el telón, a ver La Casa de los Famosos. Familia, pues ahora sí que arriba el telón, ya comenzamos, tercera llamada, 21 de julio, 8:30 p.m, Canal de las Estrellas, segunda edición, segunda saga de La Casa de los Famosos México. Ahí vamos a estar para entretenernos y entretenerlos. Gracias, Diego Derice, por tu tiempo. Amigos, y hablábamos también de Odalis Ramírez, para la cual ha sido pues un reto en lo periodístico, y precisamente para saber lo que nos comentó de esta edición de La Casa de los Famosos México, vamos a ver esta entrevista con ella. Odalis Ramírez, un gusto. Estoy muy feliz de que estén aquí. Gracias por haberse dado el tiempo de venir a esta presentación de lo que va a ser una nueva historia en La Casa de los Famosos México. Sin duda alguna, Odalis, creo que una etapa muy importante de tu carrera desde el año pasado, ¿no? Porque sí. Esto fue un fenómeno. Mira, todos los proyectos son especiales y todos tienen un cachito del corazón. Sin duda, La Casa de los Famosos, al menos para mí, ha sido un parteaguas en la carrera. Yo nunca había participado en un reality de esa índole como conductora. Y la verdad es que me movió muchas fibras. Aprendí muchísimo, muchísimo. Salí de ahí a hacer me eché un diplomado de periodismo porque salí inspirada, porque salí con ganas de seguir aprendiendo, porque salí con ganas de seguir creciendo. Acabé mi diplomado y me metí después a otro curso más en otra universidad. Es decir, sí fue como súper inspirador. Y eso me encanta, ¿sabes por qué? Porque pues te da cultura general, te da más tablas. Pues te da herramientas. Nunca se termina de aprender. Y alguien nunca. Que está en el lugar donde tú estás con este fenómeno que llega a millones de personas y que tenga esa humildad de decir, ¿quieres seguir aprendiendo? Porque a veces nos creemos que ya estamos... Yo siento que siempre tengo que seguir aprendiendo. Y una de las cosas que me dejó La Casa de los Famosos México es que tenemos que dar lo mejor de nosotros a nuestro público, y eso representa no nada más pararse enfrente de una cámara para verse bonita. Ya llevamos muchos años en esto y no es nada más verse bonita, es estar preparada para el reto que viene. Me encantó, Dalis. Invita, por favor, al público de Arriba el Telón a que no se pierda La Casa de los Famosos. Hola a toda mi gente de Arriba el Telón. Mi nombre es Odalis Ramírez y quiero invitarlos a que no se pierdan la nueva temporada de La Casa de los Famosos México a partir de este domingo 21 de julio, 8:30, por las estrellas. Amigos, pues, ¿qué les pareció todo lo que va a haber en La Casa de los Famosos México? Pues 2024. Les agradecemos mucho pues el haber sintonizado esta emisión. Yo soy Hugo Enrique, arroba Hugo Kikanais en todas las redes sociales de Arriba el Telón, arroba Arriba el Telón Off. Gracias. No se pierdan La Casa de los Famosos México y también Arriba el Telón, todos los pormenores en nuestras redes sociales y YouTube. Gracias y Arriba el Telón. Nos vemos la próxima. Presentando este recorrido oficial para los medios de comunicación, pues de este fenómeno que desde el 2023 regresó bajo el nombre de La Casa de los Famosos, hace 20 años lo que era el Big Brother, recordamos, ¿verdad, chicos? Y ahí chequen todo el contenido en arroba arriba el telón off, y les vamos a llevar pues esto que es bien interesante y que creo que viene recargado. Amigos de Arriba el Telón, este es el gimnasio de La Casa de los Famosos, miren. Ahí, se los va a mostrar. Amigos, este es el famoso confesionario, que creo que es la parte emblemática, la parte icónica, donde ocurren las nominaciones, donde se desahogan los habitantes, donde pues a veces les ponen ciertas dinámicas. Y bueno, ustedes ya conocen mejor que yo todo este fenómeno de La Casa de los Famosos México. Ahí vamos. Amigos, y nos disponemos a abandonar La Casa de los Famosos. No se pierdan pues todas nuestras coberturas a través de arroba arriba el telón, todas las redes sociales. ¡Y ya nos vamos!